mañana y vamos a conversar en nuestra primera entrevista de hoy. Estamos haciendo contacto con el doctor Clemente Terrero. Clemente Terrero, que es una autoridad infectólogo, él es el director del Hospital Robert Rick Cabral, pero queremos hablar con él por su especialidad en infectología para evaluar qué posibles brotes de enfermedades pueden pues quedar después de este paso, de este huracán, de estas inundaciones y de todo lo que queda después de esta tormenta, para que la gente sepa y se eduque, sobre todo en las zonas más afectadas y donde ha estado lloviendo tanto, cuáles enfermedades pueden brotar a raíz de toda esta inundación y a cuáles enfermedades las autoridades deben ponerle más atención para prevenir situaciones lamentables posterior al paso del huracán Fiona por República Dominicana. En lo que tratamos de contactar al doctor Clemente Terrero para conversar con él sobre esto, hay que decir que ya hay otro fenómeno atmosférico que se ha formado, que está hacia el sur, hacia el sureste de Puerto Rico, distante. Las proyecciones iniciales que tiene ese fenómeno, que se le ha comenzado a dar evaluación y seguimiento, evidentemente es muy temprano para poder comenzar a prever que si va a venir nuevamente a Puerto Rico, que si nos va a impactar a nosotros, pero sí hay que estarle monitoreando, porque ya hay varios fenómenos en curso de formación. Esto es una temporada ciclónica, es muy habitual. Cada vez más hay más fenómenos formándose, o sea que no bien hemos salido de Fiona y ya hay otro. Hola. En la zona sureste de Puerto Rico, yo veía anoche que se espera que esté bordeando las costas de Puerto Rico, o sea, hacia el sur, entre jueves y viernes, pero hay que orar y rezar para que no vaya a cambiar la dirección y subir un poquito, porque ahí sí se complica la cosa. Pero miren, ya tenemos al doctor Clemente Terrero en la línea. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros en el rumbo de la mañana. Buen día. Todo. Bien, doctor. Hemos querido conversar con usted en la mañana de hoy, precisamente después del paso de este huracán y de todos los daños que ha provocado. La gente se enfoca mucho, doctor, en los daños materiales, evidentemente, en las pérdidas que provoca desde el punto de vista de la infraestructura y todo lo demás. Pero poca gente, doctor, pone atención a las secuelas después de esta cantidad de inundaciones, de agua caída, todo lo que puede venir detrás y lo que puede degenerar en enfermedades. Entonces nos gustaría conversar con usted sobre esto y, según su experiencia, ¿cuáles serían esas alertas que las autoridades y los ciudadanos deben tener después de un fenómeno como este? Bueno, después de estos fenómenos, una de las situaciones que pueden ver afectada es la salud, porque esos grandes torrenciales de agua que dejan estos fenómenos atmosféricos provocan inundaciones, provocan contaminación de las aguas y de los alimentos. De ahí que uno de los principales problemas que pudiéramos tener es la aparición de cuadros diarreicos. Mucha diarrea, sobre todo en los niños, se pueden presentar en estos días y hay que estar atento a eso. Porque las aguas se contaminan, los alimentos, todo eso se produce. Hay otra afección que puede también atacar la salud, que puede comprometer la salud, y es la leptospirosis. Las aguas estancadas producen que las ratas, que son los principales animales que pueden tener la leptospira, se contaminan, y cuando las personas entran en contacto con esa agua estancada, pueden adquirir la bacteria y desarrollar una leptospirosis, que es una enfermedad grave, letal, que ataca a órganos vitales como el hígado y los riñones. También hay que tener en cuenta en estos días, y sobre todo a partir de 2 semanas, la aparición de más casos de dengue, porque va a haber más criaderos
que son recipientes llenos de agua, mayor proliferación de mosquitos y al mismo tiempo más casos de dengue. Esa enfermedad hay que tenerla presente, otras infecciones pueden ocurrir de otro tipo, por contaminación de las aguas, amebiasis, yardiasis, enfermedades de la piel, hongos y un conjunto de enfermedades respiratorias también. Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta, además de los problemas de desabastecimiento, de alimentos y todas esas cosas. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le hace a la población para pues poder prevenir verse afectado por una de estas enfermedades que usted ha mencionado, sobre todo después de toda esta agua que ha caído? Bueno, lo primero es consumo de agua potable, completamente potable, para no tomar agua contaminada. En caso de que no tenga agua potable ahí, pues hervir el agua para evitar las diarreas. Doctor. Y lavar los alimentos. Eso es muy importante. Y en cuanto al asunto de la leptospirosis, no entrar en contacto con esa agua estancada. No entrar en contacto porque si se ponen a bañarse. Y además, si aparece cualquier cuadro febril en una persona que por necesidad ha tenido que verse, al ponerse en contacto con esa agua, pues vigilar si presenta fiebre, inmediatamente ir al médico. Eliminar todos los criaderos de mosquitos que hay alrededor de su vivienda es muy importante. Y mantenerse lo más, su organismo, su cuerpo, lo más seco posible para evitar la proliferación de hongo en su piel. Doctor, justamente iba a preguntarle en las dos últimas cosas que ha mencionado, el dengue y los hongos, porque muchas veces nos quedamos solamente en la leptospirosis, en el tema de cómo manejar los alimentos, los vegetales y cómo lavarlos luego de una pandemia, de una tormenta, pero me gustaría saber la situación actual del país en cuanto al tema del dengue, usted que está todos los días en contacto. Aquí nos llegan noticias de que han aumentado los casos de dengue. Ahora con estas torrenciales lluvias es posible que esas cifras aumenten. ¿Están ustedes preparados? Y por otro lado, ¿qué tipo de hongos son más probables luego de una situación como esta que una persona pueda adquirir y cómo lo adquiere? Sí, bueno, con relación al dengue que ha venido aumentando paulatinamente en la medida en que ya la población después de la pandemia ha entrado en circulación, en actividades normales, eso era algo que se veía venir, no es un asunto que ha surgido así, por así decirlo, que se veía venir porque ya estábamos iniciando las actividades normales, entonces esto favorece a que aparezcan más casos de dengue. Ahora con la tormenta, con el huracán, la situación entonces pudiera agravarse. Por eso hay que enfocarse en la misma población, porque esto no es solamente una cuestión de Estado, no es un asunto solo del gobierno, sino un asunto de todos, que tenemos que contribuir a descacharrizar, a eliminar los criaderos en nuestro alrededor, en nuestra vivienda, en nuestro hábitat, para disminuir el impacto del dengue, porque aún con todo y todo, estamos seguros que en un par de semanas pudiera acelerarse un poquito más el número de pacientes afectados de dengue, porque ustedes saben, no todos nos dedicamos a llevar a cabo estas medidas que estoy hablando ahora, y eso en nuestra comunidad puede afectarnos, ¿verdad? Puede afectarnos. ¿Y los hongos, doctor? Bueno, los hongos de la piel son lo más importantes que afectan la piel, sobre todo eso que producen paños, ¿verdad? Y a nivel de los interdigitales que producen agrietamiento de
la piel a nivel de los tintes digitales. Esos son los hongos que más pueden afectar. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros en este Rumbo de la Mañana y por llevar estas orientaciones tan importantes. Ojalá que tanto la gente que nos escucha, la gente que tiene familiares en esas zonas más afectadas y también las autoridades pongan atención a estos temas, porque muchas veces nos concentramos en los temas materiales, de infraestructura, recuperar eso, pero descuidamos cosas tan importantes como la que nos ha observado. ¿Cómo no? Bueno. Un placer. Vale.